está acá. Mira, a las 7 en punto tenía que estar acá porque una vez están en urgencias. Venís tarde, 24 horas extras de cajón. No pasó lista. Tenés una suerte. El doctor Olivar la tiene, pero él no ha venido. Por cierto, se está haciendo tarde. Buenos días, jóvenes. Doctor Olivar, ¿qué tal? Están de suerte. Hoy se me hizo tarde por ese gran tráfico que había en el periférico. Pero firmen ya. Ya, hey, dejen de jugar ya, ¿sí? Por favor. Todo es perder tiempo. No siga así porque yo los voy a fregar. Doctora Jessica, no se le olvide. Usted, por favor, como es nueva, diríjase al entrar por las escaleras, ¿sí? Al fondo, y sube por el ala vieja, donde hace mucho tiempo fue el área de lactantes. Cruza el corredor y llega. Eric, vámonos. Vale. Disculpe, doctorcita, ¿la asusté? Ay, don Benedicto, usted casi me hace devolver el desayuno. Que como la vi tan entretenida viendo la puerta. Mirar esa puerta despierta cosas, doctorcita. ¿Cómo así, don Benedicto? ¿Por qué dice que mirar puertas despierta cosas? Este edificio es muy viejo, doctorcita. Yo ya tengo aquí trabajando muchos años. Y uno de viejo sabe y conoce lo bueno y también qué es lo malo. Este edificio esconde cosas. Aquí cada vez que remodelan, abren este pasillo. Y lo único que hacen es remover asuntos que no les incumbe para nada. Aquí, hay fuerzas que no dejen de ser molestadas. Ay, don Benedicto, usted me asusta. ¿Qué no ve que hoy me quedo de día y de noche de turno? Ándele, ¿y si me abre la puerta y vemos qué hay adentro? Abrirle, pero si la puerta no tiene llave. No se ría, niña. Aquí todos creemos, pero de paso es por nuestro bien. Bueno, no me haga caso. Son cosas de viejo loco. Usted quédese tranquila. Además, se acaba el fin de semana y cierra en mi lugar. Ya váyase. No vaya a ser que venga el doctor y me la tenga que regañar. Doctorcita, solo le pido de favor que ya no mire la puerta. Suseli, es la nueva practicante. Hoy es tu primer día, ¿va, Suseli? Así es. Bueno, voy a pasar las ordenaciones. Vaya. Bueno, jóvenes, ya son las 8. ¿Ya les dijeron a las mamás que se tienen que retirar? No, señor Migra, solamente estaba terminando mis anotaciones. Pero ya diga a Suseli en lo que yo termino. Suseli, con el carácter aguado que tiene esta niña,
Capaz que se nos quedan a dormir aquí toda la noche. Ve tú, Kevin, déjame yo aquí con ella, vamos a hacerlo yo. Vení, Suseli, vamos, te voy a enseñar. Mira, vamos a empezar con lactantes. Vení, mira, esto. Ay, Suseli, deberías de practicar más. Deberías hacer que la gente te respete. Ya me voy a la sala de urgencias. Señor Mica, disculpe. ¿De casualidad no sabe si vamos a tener ingresos en el área de cunas? Sí, doctorcita. Vamos a tener dos ingresos de lactantes. Ay, pero qué pena. Fíjese que en la sala de escolares vamos a tener 8 ingresos. Y con ellos ya puedo empezar, porque ya están todos listos. Ahora los lactantes subirán hasta las 11. Gracias, señor Mica. De nada, doctorcita. Ay, al fin terminé. Al fin terminé de escribir a todos los niños y de hacer las entrevistas de los de cuna. Ya son las 12. Todavía tengo que escribir esto. Bueno, si me pongo pilas, a las 3 termino y tengo hasta las 6 para dormir y entregar el turno. Oh, Dios. Lo que tengo es sed. Voy por Ana mi agua. Mira, Jessica. ¿Cómo me asustaste? Mira, tranquila. ¿Pero por qué me estás diciendo tonto? Si te vas a portar así, mejor me regreso a urgencias. No, Eric, espérate. Disculpame. Es que creí haber visto algo en esa puerta que está cerrada. Mira vos. Yo no miro nada, Jessica. Además, no te dijo don Benedicto. Deja de andar viendo las puertas de ese hospital. ¿Cómo vos si no se puede acá? Mucha risa, vamos. Ay, ¿sabes qué? Mejor vamos por un agua. Va. Ay, no. Bueno, es, yo me quedo acá porque mi agencia solo está de locos, pero ¡cuidado con la puerta! Bueno, ¿vos sabés qué va con la puerta esa o qué? No sabés. Vení. La historia dice que allá abajo, en el sótano, donde hay cadáveres, aparecen unos niños que si los regañas, ¡te espantan! Ash, ¿eso qué? Yo no creo en esas cosas. Además, estoy preguntando por la historia de la puerta, no la de los niños. Debería, la verdad. Pero si no te interesa, ¿para qué te voy a contar? Va, la historia dice hasta la puerta. A la gran chucha, mucha hombre. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, mucha hambre! Si no los encuentro platicando aquí abajo, allá arriba, en todos los... Vamos, Eric, vamos para adentro. Sí, doctor, ¿se dónde termino? Dije, ya. Aparte de necio, testarudo, eres muy distraído. Así que, por favor, vamos adentro. Jessica y usted, vamos con los niños también, vamos.
No, no puede ser que tengamos miedo. Seguro es una mamá cantando. Pero doctora, en el área de cunas no hay mamás. Sí, ya sé. Pero en el área de niños sí. ¿Y si vamos los tres a ver? ¿Y si nos quita el miedo, de cuánto acabamos? Ay, bueno, pues sí. Yo creo que es la única manera de que se nos quite el miedo. ¿Usted qué dice? Vamos. Pues ya que yo la verdad no quiero quedar aquí solo. Parece que el canto viene de la antigua sección de cunas. Creo que debemos ir para asegurarnos. Sabe, doctora, yo también creo que viene de ahí. Pero también creo que deberíamos de ir a ver. No, ustedes están locas, yo no voy a ir ahí. La verdad tengo mucho miedo. Ya saben lo que dicen sobre esa puerta. Tranquilo. Vayan ustedes si quieren. Tranquilo, jefe Kevin. ¿Quieres que se quede aquí? Y Suseli y yo nos acercamos. Ya les dije
que no deben. Buenos días, don Benedicto. ¿Cómo le va? Buenas, señora Meida. Me da gusto saludarla. Me da pena preguntarle, pero ¿qué pasó con las muchachas? ¿La doctorcita qué se hizo? Ay,
Ay, bueno, no sé para qué me pregunta, pero le voy a decir. Fíjese que el jefe Kevin pidió su traslado para el interior. La señora Suseli se regresó a su pueblo y la doctorcita sí, creo que pidió su... Se retiró de la facultad y no se sabe nada de ella. Qué triste, señora Mida. ¿Por qué nunca nadie les dice nada? Usted sabe que se estarían evitando muchas desgracias. Ay, mire, don Benedicto, déjese de tonterías. Ya no me pregunte más. Ya le dije lo que le tenía que decir. Y ahora déjeme trabajar. Señor Meida, no olvide que cuando el dolor es grande, se convierte en maldad. Y hay males que no se van nunca. Pero bueno, yo aquí solo barro. Y se lo dije yo a la doctorcita que no se pusiera a ver esa puerta. Pero bueno. Mm-hmm.